Es muy difícil entender a la primera magistrada del país, porque Honduras no está para eso. Además, me llama muchísimo la atención que este gobierno ha adoptado el término del socialismo democrático cuando no lo entiende. Jamás han sido socialdemócratas. Aquí el único grupo y partido que se ha pronunciado como socialdemócrata es el PINU. Es más, lo lleva en su nombre, el socialdemocracia. La socialdemocracia no es el siglo XXI. La socialdemocracia no es los socialistas, los gobiernos socialistas que pretendieron instaurarse en América Latina en algún momento. Eso ya está desfasado. Pero nadie se ha atrevido a llamarse socialdemócrata cuando no lo es. El socialismo democrático es un socialismo precisamente de eso, que su centro de atención es la persona humana, pero no olvida la importancia de la sociedad. Todos somos parte de una sociedad y por consiguiente no podemos estar velando solo por las personas en particular y olvidarnos del grupo, porque en el grupo es donde están los más necesitados, los más vulnerables, y esos son los que tenemos que preocuparnos, no solo por la libertad, el liberalismo absoluto, de que las personas pueden crecer, hacer millonarios, etcétera, y no importa lo que le pase al resto de la gente, eso no es socialdemócrata. Y es lamentable que en estos momentos, cuando Honduras está en una situación tan frágil, la gobernante vaya a los foros internacionales y repita el mismo discurso de siempre, sin aprovechar esos foros para ver qué es lo que podemos lograr para el país. Ya el mundo no le importa lo que pasó en el 2009, no tiene interés en qué es lo que nos va a pasar. Es Honduras la que tiene que preocuparse por nuestros problemas y resolverlos conjuntamente todos los hondureños. Esto no es un asunto de partidos, es un asunto de hondureños. Ahora, ¿cómo usted se pronuncia ante el respaldo evidente que ha dado la presidenta a presidentes como Nicolás Maduro y Daniel Ortega, que tienen el rechazo de varias naciones a nivel mundial? Bueno, eso es lo que yo no entiendo. Este gobierno se ha proclamado, se ha emergido como un gobierno defensor de los derechos humanos. Es de conocimiento mundial, público, de los atropellos contra esos derechos que ambos gobernantes, tanto Maduro como Ortega particularmente, ha hecho atropellos contra la libertad de religión, la libertad de profesión, la libertad política, la libertad económica. Y entonces, ¿cómo es posible que los estemos aupando, que les estemos brindando nuestro respaldo, aunque sea moral, y estamos por otro lado declarándonos defensores de los derechos humanos? Los que tenemos un grado de entendimiento nos sorprende y nos preocupa. Bueno, y es la Constitución prohíbe cambiar la forma de gobierno y la presidenta Xiomara Castro ha indicado que está preparando una encuesta. ¿Ante esto deberían actuar los órganos jurídicos correspondientes, además de las Fuerzas Armadas? No, mire, están perdidos. Y a mí me da mucho pesar y le voy a decir algo. Yo no soy anti Xiomara. Yo quisiera que ella triunfara, y tanto así porque yo guardé una relación muy afectuosa de muchísimos años con su padre, don Irene Castro Reyes, un hombre correcto, recto, pensante. Sin embargo, me extraña que ella se haya dejado permear por una cantidad de cabezas locas que tiene a su alrededor y que creo que la influencian a cometer esos desatinos políticos. Entonces, me extraña mucho ahí, y estas cosas confunden al pueblo, porque el pueblo es noble, cree en las cosas, cree en sus líderes o en sus dirigentes, por no llamarlos líderes, y entonces es peligroso, porque cuando vienen las decepciones y las grandes frustraciones, vienen las grandes catástrofes en los pueblos. Don Olman, ya su criterio, ¿quién sería esas personas, que cabezas calientes, como se indica, que estarían detrás de esas políticas que está tomando la presidenta Xiomara Castro? No, son varias, no son muchas. Es un círculo muy cerrado, es un círculo que no permite que ella abra el espacio, que busque opiniones. Si no quiere consejos, busque opiniones. Y que ella, con su discernimiento y su capacidad de entender las cosas, que pueda definir cuáles son buenas y cuáles no son muy buenas. Pero estar aferrada a tomar un camino
que obviamente no nos conduce al desarrollo, sino que nos va a conducir al desastre económico, político y sobre todo social. Ya lo estamos viendo, estamos perdiendo 1,5 millones de la nueva generación de migrantes que hay, lo estamos perdiendo. El recurso humano que se necesita para reconstruir el país, no refundarlo, ya está fundado hace muchos años, reconstruirlo porque está destruido. ¿Cómo ve la actual crisis que se vive en el Congreso Nacional, donde no se pueden aprobar ningún tipo de ley de provecho para el pueblo hondureño? Hay muchos sectores que indican que la verdadera causa se quiere disolver el Congreso Nacional. ¿Qué opina? Mire, en estos momentos es difícil entender cuáles son las causas y cuáles son las motivaciones. Yo me pongo a analizar y las siento tan absurdas, tan improbables, que yo pienso que lo único que podemos lograr es un caos. Cuando no hay definición del sendero, cuando uno no ha definido la meta, entonces es como un ratoncito en medio de una encrucijada. No sabe para dónde agarrar, y eso es lo que nos está pasando.